llamó Profundización Democrática. Y hicimos una página web que la hizo el compañero Raúl y bueno, y realmente tuvo bastante éxito, bastante relevancia, ¿no? En Plaza Podemos, Profundización Democrática fue el borrador que fue más apoyado, que tenía más apoyo que la gente normal, ¿no? Y básicamente tú podías mirar que en la plaza había como tres tendencias, ¿no? Una tendencia quizá más circulista, podríamos decir, más con muy enfocada a la autonomía de los círculos como espacios de decisión. Luego había una otra tendencia que sería un poquito la del grupo promotor, que era un poquito lo que podríamos llamar el centralismo democrático, donde muy enfocado en la eficacia y que se consiguiera una organización muy orientada a ganar las elecciones. Y luego pues la tercera corriente sería un poquito de profundización democrática, ¿no? Partiendo de la eficacia, pero añadiendo elementos, partiendo de la eficacia planteada por el grupo promotor, pero añadiéndoles elementos de fiscalización y de control democrático sobre esa dirección. Aunque yo hablaba de tres corrientes, realmente estamos hablando del mismo entorno, o sea, realmente eran muy parecidos, entre ellas son más parecidas que cualquiera de estas con el PSOE o cualquiera de estas con el PP, ¿no? Digamos, aún así todas planteaban mecanismos de participación directa, etc. De hecho, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, durante mucho tiempo no hemos sabido cómo el proceso, quizá porque era el primer proceso de este estilo que se hacía en España en mucho tiempo y en Podemos, proceso de constituyente de un partido político, no hay muchos, los procesos no han sido muy transparentes ni muy claros, ¿no? Y muchas informaciones no sabíamos en qué momento íbamos a saber la información, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos cómo se iban a votar los borradores y de hecho aquí en Murcia hicimos hace dos o tres semanas una asamblea pidiendo que se votaran por un sistema preferencial, ya, por VUT, que es voto único transferible, de manera que no hubiera voto útil y que fuera más fácil llegar a consensos y que el borrador que fuera finalmente elegido fuera un borrador más representativo, ¿no? más legítimo, ¿no? Sin embargo, descubrimos que no iba a ser así, que el borrador ganador va a ser por mayoría simple. O sea, es decir, cada persona va a votar por sus borradores y los borradores más votados son los que van a ser elegidos, aunque sea a lo mejor con un 30% de los votos o con un 40% de los votos, ¿no? No importa que tenga menos de la mitad, van a ser elegidos, ¿no? Entonces, al ser eso así, hay una gran presión. Todo sistema que es por ganar y perder, todo sistema que es mayoritario, cuando se gana por mayoría simple es un sistema mayoritario. Y eso lo que genera es la necesidad de hacer alianzas y coaliciones, porque si no te quedas en ninguna coalición, no tiene ninguna opción, ¿no? O sea, en España vemos que si no estás en el PP o en el PSOE, los terceros partidos, cuartos partidos, sus votos valen mucho menos, ¿no? Un voto a Izquierda Unida necesita, por ejemplo, la región 4 o 5 veces más votos que el PP para conseguir un diputado regional, ¿no? Entonces, pero eso porque Izquierda Unida tiene un poquito de votos, ¿no? En general, entonces, los sistemas mayoritarios lo que fuerzan a la gente es hacer grandes coaliciones. Entonces, aquí tuvimos que empezar a hacer coaliciones de equipos. Entonces, hubo para el borrador organizativo, hubo como 100 borradores, 99 borradores de toda España, ¿no? Profundización Democrática era uno, pero la hora de la gente era otro. O sea, el ciclo de Murcia valoró Profundización Democrática y la hora de la gente. Y luego hubo otros 98 borradores por todas partes. Entonces hubo, durante el 15 de septiembre, ya los equipos eran libres para con su aval, negociar coaliciones y negociar cambios, y bueno, y eso hemos estado haciendo, ¿no? Yo de hecho he vuelto ayer, porque llevo 2 semanas en Madrid, intentando crear estas coaliciones y llegar a acuerdos y consensos para de alguna manera tener alguna opción de tener influencia en los próximos estatutos, ¿no? Al final, o sea, nosotros hemos estado trabajando, pues como hablábamos antes, de las corrientes, pues nosotros siempre hemos estado con la mano tendida al Claro que Podemos, que es el borrador planteado por Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Carolina Descansa, Luis Alegre y Monedero, pero pues
como estaba clara la necesidad de confluir, pues hemos estado siempre en contacto con todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros, por un lado, pues estábamos intentando confluir con los borradores, primero de todo, con los borradores más cercanos a nosotros, ¿no? O sea, hablábamos de tres corrientes con los borradores más cercanos. Entonces hemos tenido, pues por el Sky, por el Moodle, hemos tenido varias reuniones, intentando ver cómo nos íbamos a coordinar, ver cómo íbamos a ver, pues me gusta esto de tu borrador, me gusta esto de otro, esto no me gusta, intentando acercar posturas por ahí. Yo tuve hace dos lunes, el martes anterior, tuvimos una primera reunión con el grupo promotor, bueno, con Luis Alegre, Bermejo y algunos compañeros más, y allí pues tuvimos una primera toma de contacto, intercambiamos opiniones, no fue un día para negociar, pero intercambiamos algunas opiniones y quedamos pendientes de negociar otro día. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos confluyendo. El compañero Víctor fue a Zaragoza y allí hubo otra reunión de confluencia, está organizada por la Hora de la Gente, el grupo de Echenique, y allí pues llegaron a unos principios de acuerdo. Víctor le hizo entender a Echenique que su borrador era imposible transaccionar. Su borrador planteaba un esquema que era demasiado confuso y diferente, ¿no? Planteaba un sistema de círculos concéntricos, había una confusión entre qué era la diferencia entre asambleas, distritos y círculos. Total, que finalmente ellos entendieron que tenían que cambiar, ¿no? Entonces se convocó para el sábado siguiente, para el sábado pasado, no, el anterior, para hace dos sábados, se convocó una reunión de confluencia en Madrid. En esa reunión se fue la confluencia de la Hora de la Gente. Vale, en esa reunión, que estaba organizada por el grupo de la Hora de la Gente, se fue con un borrador base, que era el esquema de profundización democrática, y en ese esquema, que era nuestro esquema, se metieron elementos de Claro que Podemos, elementos de profundización democrática, elementos de la Hora de la Gente y elementos de participar más, Podemos participar más, que eran los cuatro borradores que todos los medios de comunicación hablaban como los cuatro borradores principales. Entonces hicimos como una especie de documento base con el esquema de profundización democrática y con elementos de los cuatro borradores para iniciar la discusión. Y en esa reunión estuvimos todo el día, empezamos por la mañana y acabamos por la tarde y seguimos por tarde-noche, con tarjeta verde si estabas de acuerdo, tarjeta amarilla si no estabas de acuerdo, tarjeta roja si no estabas de acuerdo y además querías decir algo, intentar convencer a los demás de que se cambiara el acuerdo, ¿no? Cuando salió una tarjeta roja o varias, pues se paraba, no, la votación no valía, pero había que hablarlo y luego ya después se añadían elementos y ya se votaba definitivamente, ¿no? Yo realmente pensaba que había que intentarlo, pero yo no tenía muchas esperanzas en ese tipo de... No pensaba que fuera posible, entre tantísimos borradores, había 70 personas, había unos representantes de 20 borradores, yo no pensaba que fuera a ser posible, pero me equivocaba. Realmente conseguimos hacer un consenso de 20 y tantos borradores, allí creamos un equipo de trabajo de comunicación para comunicar lo que habíamos hecho, otro equipo de trabajo de, llamábamos de negociación o de diálogo, para hablar con otros borradores que no habían formado parte, específicamente para hablar con el borrador Claro que Podemos, el borrador del equipo técnico. Entonces se crearon varios equipos y la idea era intentar crear un consenso en el que al menos estuvieran incluidos los cuatro grupos. En ese consenso ya estaban incluidos tres grupos. Podemos participar más, la Hora de la Gente y Fundación Democrática, faltaba Claro que Podemos, y además luego había pues muchísimos pequeñitos, ¿no?, que se habían agrupado allí, que todo el mundo había cedido muchas cosas. Los que más han cedido, los que más han sido generosos, han sido la Hora de la Gente, porque su borrador era el que encajaba mucho menos. Y podríamos decir, a partir de este momento, que todos los borradores principales están ya en el mismo paradigma de organización. Una organización asambleísta basada en los inscritos, no basado en los militantes que participan en las asambleas, sino en los inscritos. Porque esto hay que distinguirlo un poquito. Bueno, me estoy pasando. Lo que hablábamos antes, ¿no? Sería ya, no estaríamos hablando ni de democracia de activistas, o sea, la democracia presencial de los círculos está muy bien, son democráticas, pero muchas veces tienen sesgos de que excluyen a la gente, ¿vale? Y esto pues, está como muy estudiado, ¿no? Suele haber sobre representación de jubilados, de precarios, gente que de edad en edad de trabajar de 40 a 50 años no suele participar tanto. Y luego además se da una cosa que se llama la dictadura del culo de hierro, o sea, el que tiene capacidad de estar en todas las asambleas sentado todas las horas es el que al final toma las decisiones. Y la gente que no ha tenido tiempo, su decisión es menos valorada, ¿no? No se tiene en cuenta, con lo cual se empiezan a generar sesgos en la asamblea y se empiezan a tomar decisiones que ya no son representativas de la sociedad. Bueno,
pues eso ya no, digamos, sumando Podemos, la obra de la gente, o sea, ya, digamos, no hay ningún gran borrador que defina ese paradigma. Todos los borradores entienden que los que tienen que tener el control y el poder son las asambleas de inscritos. Entonces, digamos, cuando se va a tomar una decisión, se puede deliberar presencialmente, pero luego todos con nuestra clave votamos por las personas, o todos con nuestra clave tomamos las decisiones, ¿vale? Entonces, por un lado no queríamos eso y no tenemos eso, y por otro lado, tampoco nuestro borrador Sumando Podemos tampoco plantea lo que se llama, podría llamar una tendencia más de centralismo democrático, donde hay una cúpula centralizada, monolítica y que no es plural y que toma y que tiene que no comparte el control, ¿no? Y de alguna manera, bueno, eso sería un poquito un modelo, ¿no? Pero hay que decir de todas maneras que tampoco plantea esto nadie, porque incluso el borrador de Claro que Podemos, que sería un poquito el más centralista, tiene unos sistemas de participación directa muy fuertes. Claro que Podemos hizo una transacción con el equipo de Pablo Soto, y entonces en esa transacción meten mecanismos de democracia directa muy fuertes, ¿no? Iniciativas de base, etc. Eso no lo tenía al principio, eso lo metió después, de manera que con suficientes firmas de personas o suficientes porcentajes de círculos, creo que son un 20% de círculos o un 10% de personas, sacas un referéndum vinculante que la cúpula tiene que aceptar el resultado, ¿no? Con lo cual, digamos, todos los borradores ya no se pueden hablar tampoco de centralismo democrático, tampoco en Claro que Podemos, porque ellos también entran en este paradigma de la participación y de las asambleas. Ambos borradores tienen el peso en las asambleas de inscritos, ¿vale? Nosotros decíamos que en este borrador que la democracia es el camino, o sea, el camino a la victoria. O sea, muchas veces en los medios de comunicación habéis oído que hay como una dicotomía entre el borrador... democracia o eficacia para la victoria. Nosotros pensamos que esa división no es correcta. Pensamos que precisamente lo que nos está llevando a tener tantos éxitos es el discurso de confiamos en la gente y el tener presencia en todas partes, el que la gente participe. Pensamos que hay una nueva cultura de participación y que esto es lo que nos va a hacer más fuertes, ¿no? Y lo que nos va a llevar a la victoria. De hecho, estamos trabajando ahora mismo con 7 portavoces de facto y hemos pasado el 8% de las elecciones europeas a un 20 y tantos, que es lo que nos dicen las encuestas. Con lo cual, en la práctica, la ejemplarización de la democracia también gana votos, ¿no? Porque la gente también lo que quiere. La gente, hay una crisis de la representación. Y esto es uno de los pilares de Podemos, es democracia real. Entonces, pensamos que la democracia es el camino. Entonces, bueno, pues hablábamos de que hay mecanismos de democracia directa, también nuestro borrador, de referéndum. Tenemos una ejecutiva plural, ¿no? Planteamos que haya 3 portavoces, que serían un poquito la cabeza de la ejecutiva. También tenemos pluralidad de las órganos de dirección. ¿Cómo tenemos? Pues introducimos el sorteo, o sea, el sorteo en Fundación Democrática era un 50%. Nosotros planteamos que en el Consejo Ciudadano, en este proceso de consenso con otros equipos, en Sumando Podemos, finalmente ha quedado en un 20%. A mí me gusta más un 50%, pero bueno, está bien empezar con un 20%. Es muy importante el sorteo porque eso hace que entre gente a la cúpula, a la dirección, que no ha pasado por ningún proceso de reclutamiento, que no se tiene que llevar bien con nadie, con ninguna familia política ni con nadie directamente. Son personas normales y corrientes que pasan directamente a la dirección. Y eso también, la gente también aprende practicando y en fin, yo tengo un listado de 8 o 9 ventajas, las podemos hablar luego. Es importante que, y además hace que sea un organismo independiente, ¿no? Si hay un 20%, pues significa que para que una familia política tenga el control de la necesita convencer, o sea, con que un 30% del órgano del Consejo Ciudadano convenza al 20%, ya puede cambiar la mayoría, ¿no? Con lo cual es importante meter el sorteo. Y también las elecciones son proporcionales. En ambos borradores, en Claro que Podemos y en Sumando Podemos, hablamos de listas abiertas. Nosotros, de hecho, no hablamos ni siquiera de listas. Nosotros decimos que tienen que ser candidaturas uninominales, que no sean listas, porque las listas también generan tendencias a crear familias políticas, hay que llevarse bien con el que organiza la lista, etc., ¿no? Entonces, los que habéis militado en partidos políticos antes, pues sabéis cómo funciona el tema de listas. No necesariamente porque sean abiertas, no se genera el efecto lista. El efecto lista es que tú tienes una lista y la gente que no sabe mucho, no está tan metida dentro de los procesos internos, pues tiende a marcar la lista entera con muy poquitos cambios. Eso es estadísticamente en el mundo, muy poquita gente se sale de la lista. O sea, igual en estas primeras elecciones que vamos a tener nosotros internas en Podemos no va a ser así, pero la tendencia es cuando tú votas por listas,
la gente vota lo que hay en la lista, ¿no? No se suele salir de la lista. Entonces nosotros planteamos que no se vote por listas, que sean candidaturas uninominales y que sea mediante el VUT, que sea mediante el voto transferible, que es un sistema que evita el voto útil y que hace que el resultado sea totalmente proporcional. Ahora después os voy a poner un vídeo de un minuto explicando el VUT. Y luego otro punto general que tenemos es, en nuestro borrador planteamos que los círculos tengan y las asambleas territoriales, autonómica y municipal, tengan gran autonomía organizativa, que ellos mismos puedan organizarse como ellos consideren. Más dentro de los límites marcados por los estatutos y por las líneas marcadas, ¿no?, por las asambleas. Igual también respecto a las finanzas, ¿no? En nuestro borrador, el del presupuesto total que tiene Podemos, un porcentaje tiene que ir obligatoriamente para los círculos, un porcentaje marcado, no sé si es un 20% o un 30%, tiene que ir obligatoriamente para los círculos, otro porcentaje también para las asambleas municipales, otro para las asambleas autonómicas. En el borrador de Sumando, de Claro que Podemos, no están fijados los porcentajes. Sería el Consejo Ciudadano el que tomaría la decisión con el presupuesto anual. Eso es una diferencia también. El Consejo Ciudadano, el presupuesto anual de Podemos, en el borrador de Sumando Podemos, lo decidimos en asamblea. O sea, el Consejo Ciudadano prepara el borrador de presupuesto, pero la asamblea de todos los inscritos vota ese presupuesto, si lo quiere o no lo quiere, o si lo quiere cambiar. En el caso de Claro que Podemos, eso lo decide el Consejo Ciudadano sin pasar por la asamblea. Con lo cual, puede haber, si estamos hablando de una dirección monocolor o con muy poquitos colores, dominada por una corriente hegemónica, puede ocurrir que a través del presupuesto, pues si en alguna comunidad autónoma salen personas que no son de la confianza de ese grupo hegemónico, pues puede ser que no llegue tanto el presupuesto como a lo mejor debería llegarle. Son riesgos, ¿no? O sea, y son distintos modelos, ¿no? Evidentemente, votar el presupuesto a toda la asamblea quizá es tedioso, nosotros pensamos que es necesario, pero también puede ser una pérdida de tiempo, eso ya depende de cada uno. La estructura de las asambleas. En ambos borradores tenemos la asamblea estatal, la asamblea autonómica, la asamblea municipal. La única diferencia en este sentido con Claro que Podemos es que nosotros planteamos que, o sea, en ambas, la asamblea superior puede cambiar una decisión en una asamblea inferior, porque no esté de acuerdo, porque imagínate una comunidad autónoma toma una decisión que la asamblea estatal no está de acuerdo. En ambos, la asamblea estatal lo puede hacer, ¿no?, que es la que engloba, defiende los intereses de todos. Sin embargo, la diferencia está en que nosotros planteamos que para revocar una decisión necesito una mayoría cualificada de 2/3. Eso quiere decir que entonces la asamblea estatal no lo puede hacer tan fácilmente. Tiene que ser un caso realmente flagrante, ¿no?, una decisión realmente mal tomada, ¿no? Eso lo que hace es dar más autonomía a las asambleas territoriales, ¿no? O sea, eso lo que hace es un elemento conservador que ayuda a conservar la autonomía, ¿no? Porque si un grupo tiene mayoría clara en la asamblea estatal, pues puede utilizar ese rodillo contra todas las asambleas autonómicas. Pero ya con una mayoría de 2/3 ya es mucho más complicado, ¿no? Y luego, pues ambos tenemos la asamblea permanente, ¿no?, que es lo que hablábamos antes de los referéndums, con un porcentaje de firmas. Esto ya lo expliqué cuando estuvimos hablando de profundización democrática, y es lo mismo, ¿no?, que la gente con un porcentaje de firmas puede lanzar un referéndum como si fuera en Suiza, ¿no? Nosotros planteamos que sea cada 3 meses, ellos plantean un sistema diferente, pero son esquemas diferentes, pero que en la práctica vienen a ser prácticamente lo mismo, muy poquitas diferencias, en la parte de la asamblea permanente. ¿Cómo aseguramos nosotros? La diferencia sí, diríamos que nosotros planteamos una dirección plural y que sean más o menos independientes, por ejemplo, que la Comisión de Garantías sea realmente independiente. Para que sea independiente tiene que haber pluralidad en la forma de elección, y también metemos un 40% de sorteados en la Comisión de Garantías. El VUT. Mirad, imaginad, el VUT es la forma de votación que propone Sumando Podemos. Sumando Podemos dice que todos los cargos de dirección se elijan por listas uninominales, o sea, solamente una persona, no listas de 5 personas, sino cada persona suelta, digamos, sería una gran lista como para las europeas, y entonces cada persona tendría un voto. Entonces el voto lo das a quien quieras. Por ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo de estas 8 personas. Imagina 8 personas que se presentan y vamos a elegir a 4. Tenemos que elegir a 4. Y tú solamente puedes votar a una, tu voto solo tienes un voto. Eso no significa que solo puedas. O sea, ¿cómo se hace en el VUT? En el VUT es voto único transferible,
básicamente lo que haces es que colocas en tu papeleta en orden de preferencia a los candidatos. Entonces, por ejemplo, podría decir, como sale en el vídeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu papeleta podría ser esta, ¿no? Que primero te gusta el rojo, luego te gusta el verde, luego te gusta el azul, luego el amarillo, colocas a tus 8 candidatos en preferencia, ¿no? Entonces, es muy sencillo, no tienes que andar pensando demasiado, simplemente colocas en orden de preferencia y si alguno no sabes, si cuando ya llevas 6 no sabes cuál sería el séptimo en preferencia tuya, pues lo pones y ya está. No pasaría nada. Tú, digamos que solo tienes un voto, ¿eh? ¿Cómo es que creo que pasa? Entonces, al final, el siguiente paso, se coloca en orden de preferencia y estos son los votos que han sacado, ¿no? O sea, entonces, estos son los votos que han sacado, ¿no? En un sistema preferencial saldría esto. Vamos a poner... A ver. Claro, estos serían... si estuviéramos con un sistema de mayoría simple, el sistema que propone, claro que podemos, un sistema de mayoría simple, ¿no? Entonces, saldrían estos 4, ¿no? El azul, el rojo, el verde y el amarillo, ¿vale? Eso sería lo que tendría elegido, ¿no? Pero esto no es necesariamente lo que la gente quiere, ¿no? Porque a lo mejor estos... entre ellos, a lo mejor la gente... Bueno, ahora veis lo que pasa, ¿no? O sea, digamos, esto sería un poquito... esto saldría, por mayoría simple saldrían esos. Pero la nota fuerte es lo que planteamos, como llamamos, número de votos, ¿no? Si hay, digamos, el número total de votos dividido entre candidatos a elegir, más uno. Entonces, la nota de corte... Se calcula el número de votos totales divididos por el número de candidatos a elegir. Entonces, 5.000 votos... 1.000 votos sería la nota de corte, ¿vale? Entonces se quedaría por ahí. Entonces, aquí no ha pasado la nota de corte, lo ha pasado el número rojo. Al pasar la nota de corte, el número rojo es elegido y veis que le sobran algunos votos. Entonces, estos votos no se pierden, se pasan a su segunda preferencia. En este caso, la segunda preferencia es la gente marcó, dijo, hubo, la gente votó el rojo, también votó en segunda preferencia a estos dos. Hubo una parte que dijeron a este y otra parte que dijeron a este, ¿vale? Entonces, en la segunda preferencia, esos votos se transfirieron y entonces no pasa nada porque tú votes a una persona que está súper votada, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias en las elecciones europeas sacó muchísimo más votos de los que necesitaba, ¿no? O sea, él sacó súper muchísimo más. Pues esos votos, en vez de perderse, se hubieran transmitido a la segunda preferencia, yo había dicho. Pero a mí me gusta Pablo Iglesias y después de Pablo Iglesias me gusta Íñigo Rejón. Entonces, un porcentaje de los votos de Pablo Iglesias después habrían ido a Íñigo Rejón, otro a Carolina Descansa, etc. ¿No? De manera que tú no tienes que andar haciendo cálculos de no voy a votar a Pablo Iglesias porque ya va a tener votos suficientes. No, tú votas a Pablo Iglesias y no importa que tenga votos suficientes porque luego tus votos se van a pasar al siguiente. Entonces eliminas el voto útil. Entonces, otra forma de que pasen el voto útil, veis que a pesar de haber transferido los votos nadie llega a la mapa de corte. Pues entonces se elimina el menos votado. El menos votado se elimina y sus votos se pasan a las segundas preferencias. En este caso, el verde y el azul han pasado a la nota de corte, gracias a los votos de la segunda preferencia del verde. Entonces ya tenemos a 3 candidatos y sus votos se vuelven a ir. En este caso se van a este señor o a esta señora. Pero ninguno llega, con lo cual volvemos a eliminar al último y los votos se van a distribuir entre estos dos. En este caso, pues sale elegido nada. Porque la gente... O sea, el amarillo era una persona que tú tenías muchos seguidores, o sea, por sistema de voto simple, el amarillo hubiera salido elegido. Pero esa persona tenía muchos seguidores, pero realmente no era muy querida por la asamblea. O sea, la gente no quería que saliera, quería que saliera cualquier otro menos él. Bueno, no cualquier otro, ¿no? Era más querido que este y que este, ¿no? Pero prefería que la asamblea prefería que saliera este. En el fondo, el boot lo que hace es transferir esa cosa extraña que no sabemos muy bien, las preferencias ocultas, ¿no? De cuáles son, cuál es mi segundo, mi tercera preferencia. Realmente, la gente quería que saliera este antes que este. Y ha sido necesario este sistema de transferencia de votos para que lo supiéramos, ¿no? Y esto lo que hace es que no hay voto útil. O sea, con este sistema salen siempre sistemas proporcionales. No te sirve de nada, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así maquiavélico, ¿no? Pues la política a veces puede ser muy sucia, ¿no? Imaginad que tenemos elegimos a un secretario general aquí en Murcia, ¿vale? Y hay dos candidatos principales, ¿no? Dos candidatos principales, uno con una ideología más de izquierda y uno con una ideología más de derecha, ¿no? Y entonces, pues
porque van a estar muy igualados, ¿no? Y va, entonces, si se vota por voto simple, el candidato de... O sea, en un mismo partido, ¿no? En un mismo partido. Pues uno que tenga una ideología, uno que dice una cosa y otro que dice otra, tiene alguna diferencia. Entonces, se podría hacer la trampa de decir, bueno, le dices, yo digo, bueno, le digo, por ejemplo, a Rebeca, preséntate también tú y en todos tus discursos, en todo tu programa electoral, di cosas súper parecidas, lo más parecidas posibles, a mi contrario, a mi candidato rival. De manera que eso que va a pasar es, o sea, pero nadie sabe esto, ella y yo hemos hecho una alianza para que ella se presente, ella se presenta, ella dice las mismas cosas que dice mi rival, el voto, cuando la gente va a votar, pues me votan a mí 40% de los votos, a ella la votan un 30% y a mi rival la votan un 25%. Con lo cual, gano yo, porque se ha hecho con mayoría simple. Sin embargo, si hubiéramos hecho el boot, los votos de ella y los votos del otro candidato, la segunda preferencia hubieran ido al otro candidato, con lo cual, porque la gente quería un 70%, en un 65% quería que saliera una ideología de estas. Entonces, digamos que al votar por mayoría simple, estamos en riesgo de que se hagan este tipo de maniobras políticas para tergiversar la decisión de la gente. Bueno, a ver, no me estoy enrollando mucho. Os cuento a ver algunas infografías. El Consejo Ciudadano, claro, de Sumando Podemos. 60 miembros elegidos directamente por la Asamblea. 20 por sorteo, que hablábamos antes. Y luego tendremos 17 miembros de los enlaces territoriales, o sea, digamos, cada portavoz principal de la comunidad autónoma correspondiente, por ejemplo, en Murcia, este sería de Murcia, este sería de Madrid, de Andalucía, etc. Entonces, que habría un representante dentro de la Asamblea que haría un poquito como de enlace dentro del Consejo Ciudadano, ¿verdad? Y luego tendríamos también uno por las ciudades autónomas y otro más en representación de los círculos del extranjero. Se reuniría cada 3 meses y, bueno, habría paridad 50%. El Consejo Ciudadano de Cargo de Podemos es prácticamente igual. La única diferencia es que en vez de ser 20 y 60 son 63 y luego tiene 17, 1 y 1 y el secretario general estatal también forma parte. Vamos, es muy poquita la diferencia, lo único es el sorteo. El equipo de coordinación. Nosotros planteamos, o sea, en Claro que Podemos, ¿cómo se efectúa el equipo de coordinación? El Consejo Ciudadano está ya formado, el secretario general dice, pues quiero que 10 personas o 15 personas, estas personas las nombra y dice, quiero que estas 15 personas de mi confianza formen parte del Consejo de Coordinación. Y entonces las elige y el Consejo Ciudadano vota si acepta eso o no, ¿vale? O sea, son personas que vienen elegidas indirectamente por el Consejo Ciudadano. En Sumando Podemos también se eligen dentro del Consejo Ciudadano, pero es la Asamblea Ciudadana la que las vota. O sea, ahí, nosotros, o sea, ahí se planteará quién quiere ser y la Asamblea Ciudadana es la que dice también por este sistema de voto quiénes van a formar parte de la ejecutiva, ¿no? del núcleo duro del día a día, ¿no? Entonces, estos 15 miembros, junto con dos coordinadores del Consejo Ciudadano y los tres portavoces, serían 20 personas las que formarían la ejecutiva del día a día. Y es como veis, sería una ejecutiva plural, ¿no? O sea, en vez de ser un único jefe de la ejecutiva, había como tres jefes de la ejecutiva, habría uno principal que se llama votado y dos adjuntos, pero no necesariamente de la misma corriente o familia política, ¿no? Podrían ser de familias distintas. Y también la Asamblea Ciudadana sería la que los nombrara, ¿no? La misma familia, ¿no? O sea, digamos, serían personas elegidas de forma diferente. Y es la Asamblea Ciudadana la que elegiría a estas personas por el sistema de voto que hemos nombrado antes. Respecto a las finanzas, bueno, esto es un poco complicado, pero la cuestión es... Bueno, da igual. No vale la pena. A ver, mecanismo de control. Lo que hablamos de la comisión de garantías, que estarían por 7 miembros titulares y 7 suplentes, paridad también de género, y con un 4% de miembros sorteados. En nuestro sistema, no lo he dicho, pero vamos, habría como un sistema de dos vueltas, ¿no? Porque habría una comisión de garantías en cada comunidad autónoma, y luego, en caso de que no se tomara la decisión por unanimidad, se podría elevar el caso a la Comisión de Garantías Estatal. Y si no hubiera unanimidad, se convocaría un jurado de 100% sorteado de miembros de Podemos para tomar la decisión. O sea, es un sistema garantista que aseguraría que nadie podría haber vulnerado sus derechos, ¿no? Bueno, hay una cuestión de intervención y control financiero. Bueno, son mecanismos de control, ¿no? Siempre en nuestro modelo, siempre son elegidos por la Asamblea Ciudadana. En el
son no totalmente elegidos por la Asamblea Ciudadana. No sé si alguno está en el ejemplo del Consejo Ciudadano, no me quiero pillar los dedos. Pero creo que no todos, ¿no? Creo que en buena parte son elegidos por el Consejo Ciudadano, son emanados del Consejo Ciudadano. Y bueno, y esto es una cosa que ha salido mucho en los medios, ¿no? Nosotros planteamos una portavocía plural, una portavocía coral. Son elegidos por la Asamblea Ciudadana tres personas, las tres personas más votadas por el sistema este transferible, de manera que fueran proporcionales, no sería una lista de tres, sino serían tres personas diferentes, cada uno por su cuenta. Y estas personas, y bueno, y se ha dicho mucho que esto no es eficiente, que esto podría ser una jaula de grillos, etc. Yo creo que en la práctica no está siendo así. Nosotros llevamos desde las elecciones de mayo con siete portavoces de facto. Está Pablo Iglesias, está Íñigo Errejón, está Monedero, está Echenique, está Teresa Rodríguez, está Lola Sánchez. Digamos, en la práctica estamos teniendo muchas voces en Podemos y hemos pasado de un 8% a un 20 y tanto. Porque eso no está mal tener muchas voces, porque Pablo Iglesias es probablemente el mejor comunicador que ha tenido España en las últimas décadas. Pero no va a llegar a todos los públicos. Igual, si cuando habla Echenique, cuando él dice, pues yo por ejemplo, dice Echenique, yo llego a los cascados cuando yo hablo me escuchan, ¿no? Y cuando habla Lola Sánchez, pues la gente de Cartagena escucha más, ¿no? Y cuando habla, entonces, de manera, o la gente de Murcia, ¿no? De manera que tener muchos portavoces, mientras no haya un grigai, mientras mantenga una línea de discurso coherente, que yo creo que se está manteniendo, no hay ningún problema, ¿no? Entonces lo que habría que controlar más bien es que estos portavoces estén coordinados entre ellos, que tengan claro lo que van a decir, lo que no van a decir, pero en principio no hay ningún problema. También nosotros hablamos de portavoces, las atribuciones son menores. Ellos hablan de secretario general. El secretario general tiene muchas más atribuciones. Los portavoces están para transmitir la línea política y son las cabezas de la ejecutiva. Pero, por ejemplo, no pueden plantear ningún referéndum, ¿no? Si quieren hacer un referéndum sobre algún tema concreto, revocar algún cargo o cambiar alguna norma del presupuesto o lo que sea, tienen que decírselo al Consejo Ciudadano y el Consejo Ciudadano, por mayoría, ya lanzaría el referéndum, ¿no? O hacer una campaña para pedir las firmas, ¿no? Y yo estoy seguro que si Pablo Iglesias dice que quiere cambiar algo, podría conseguir su 10% de firmas, con 5% de firmas necesario para poder conseguirlo, ¿no? Pero en nuestro modelo tiene que hacerlo de esa manera, ¿no? Tiene que pedirlo. En el modelo de Claro que Podemos, el secretario general puede convocar cualquier referéndum, puede convocar convocatoria a cualquier asamblea del Estado, ya sea municipal, autonómica, estatal. Digamos, tiene amplios poderes para ejercer, ¿no? Lo cual puede tener ventajas, pero también puede tener inconvenientes. Entonces, nosotros apostamos más por una portavocía plural y con poderes rebajados, ¿no? O sea, que los poderes están más en la Asamblea Ciudadana.